Años atrás, para la época de la explosión de Monte Grande, llegó un mail de un desconocido, hoy convertido en un amigo, en el que se extendía el relato de una antigua experiencia con un ovnito, como lo definió en sus palabras el testigo, que se manifestó sobre las vías de la estación Derqui. El tiempo me permitió tener el privilegio de documentar la experiencia del último testigo vivo de aquel hecho, para compartirla con todos ustedes y a tan solo 53 años después de sucedida. Este es otro caso sobre las vías del tren. ¿Qué sentís hoy, tantos años después, estar exactamente en el mismo lugar donde se produjo un evento de esas características, ¿no? Privilegiado porque, por lo que sé, no se ha vuelto a repetir en la zona, o yo nunca volví a verlo nuevamente, dicho objeto, ¿no? Sí, 19 años después, encontré información de gente que lo vio en Huíncar, Renancó, sur de la provincia de Córdoba, y ahí hubieron 4 testigos y lo vieron, era muy similar, no puedo decir que era el mismo objeto, pero lo vieron 3 adolescentes y un bombero del pueblo, más una señora que era justamente la mamá de Héctor Antonio Pico, el investigador, y que lo vio pasar por el fondo de su casa, digamos. Ahí lo que vieron es que el objeto emanaba un chorro, como si fuera un escape de gas, de la parte de abajo, y tenían luces, pero un tanto distintas a las que yo observé. Mi observación fue más cercana, digamos. Es como que, hasta podría decir que ese halo cuando pasó me iluminó a mí, ¿no? Me abarcó dentro de su área de influencia. Y en el año 2005, visitando la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, en un locutorio encuentro una publicidad que decía: visite el Museo OVNI de Capilla del Monte, Héctor Antonio Pico, director. No lo pensamos ni 2 minutos, al día siguiente estábamos allá. Nos recibió muy amablemente y bueno, yo quería charlar con él y contrastar la información, a ver si había algún dato más sobre el ovnito de Huíncar, Renancó. Y bueno, le conté un poco la experiencia, pero me llevó una gran sorpresa porque no quiso hablar sobre el tema. Es más, no quiso hablar sobre ovnis. Este es el andén que el sentido José C. Paz Pilar. Yo estaba parado acá esa noche, vine al borde del andén y el objeto viene del lado de Pilar. Lo observo por primera vez más o menos a la altura donde estaba la oficina del jefe de estación. Ahí lo veo con un halo alrededor, tenía forma romboidal. Ya luego la próxima aproximación lo tengo en mi posición. Lo veo desde arriba, era de forma hexagonal, rotaba y generaba un intenso zumbido, ruido como eléctrico, como un colmenar de abejas. Pasa el objeto, alerto a mis mayores y cuando me doy vuelta ya no estaba más. Ni el objeto, tampoco el sonido. Alcanzaron a verlo, así que bueno, hubo más testigos. Eso fue nuevamente en la noche de finales de febrero de 1967. Sí, sí, está claro, aparte por el nivel de proximidad que tuviste, cuando uno viene acá y lo ve en vivo, sí. Y vemos el andén original, donde estaba, sí, en la proximidad a las vías que hay, ahí está, ese es el andén original y ese está sonando. O sea, estabas prácticamente al lado de la vía. Sí, sí, sí. Y lo tenés, estirabas y estirás la mano, prácticamente lo tocás. Sí, lo tocamos. Es fascinante. Eso y poder es... estar acá con vos, Ricardo, reconstruyendo esto, acá, que se entienda que estamos en la estación Presidente Derqui. ¿Dónde está Presidente Derqui ubicado, como para que la gente entienda? Está entre Pilar y José C. Paz, en el ramal de la línea de ferrocarril San Martín que viene desde Retiro.
Con tus manos, Ricardo, ¿podrías mostrarnos el tamaño que tenía? Lo más aproximado, por supuesto, pasó mucho tiempo, pero digamos, haciendo ponerle una forma de cómo era en alto y en ancho, digamos, este elemento. Tendría. Así, si vos lo podés mostrar con los manos. La parte más ancha tendría unos 60 centímetros y la altura como de un metro. Sino, y digamos, era un objeto geométrico y simétrico, ¿sí? Tanto en su eje vertical como en su eje horizontal. Visto desde arriba tenía 6 lados, era un hexágono. Un hexágono, perfecto. Y cada hexágono, digamos, se proyectaba hacia la parte más ancha, dando una forma troncocónica, digamos, ¿no es cierto? Luego tenía la parte central era vertical y volvía a repetir la misma forma hacia abajo. Perfecto. Y esas caras troncocónicas emergían pequeñas esferitas de luz, como lamparitas, ponele. Podemos ver acá el dibujo que vos hiciste para tener una referencia concreta. Esta sería la planta. Esto sería una vista desde arriba, digamos. Desde arriba. Desde arriba tendríamos esta observación. Sí, que estas son las lucecitas, digamos. Sí, que no las dibujé todas, pero porque el objeto giraba. Giraba en este sentido y avanzaba en este sentido. Y la vista, digamos, lateral sería la que tenemos acá. Es esta. Acá está perfectamente. Esta es la vista lateral. La forma que tiene. Acá están todas las lucecitas. Y la forma de la que vos decís, ¿no? Que después se afina hacia abajo. Sí. El giro lo tenía en el sentido de las agujas del reloj, vos me decías. Sí, sí. Estas lucecitas, digamos, ¿estaban permanentemente prendidas o variaban? Pulsaban, pero no podría definir el patrón. O sea, tenía esa característica. Lo que sí puedo apreciar cuando lo tengo sobre mi posición, veía que rotaba, que giraba y tenía lucecitas semiesféricas que emergían, digamos, del plano del objeto, que las luces titilaban y eran de distintos colores. Eran verde, roja, azul, amarilla, y estaban distribuidas por todas las caras del objeto. Donde aprecio la verdadera forma es cuando lo veo por primera vez. Y luego, digamos, ya lo tengo sobre mi posición y lo veo desde arriba y veo claramente la forma hexagonal. Lo que primero me dio a mí la idea era como una especie de farol de esos tipos de hierro forjado. Claro. Como imagen volumétrica. Y una particularidad. En el año 2010, la Nochebuena del 2010, prácticamente 2 meses antes de fallecer mi papá, volvió el recuerdo de la UNITO y mientras charlábamos, él me dice, sí, dice, pero aparte estaban las esferas en la vía de enfrente. Yo lo miro a mi papá y le digo, ¿qué esferas, papá? Sí, había como 5 o 6 esferas que tenían el tamaño como una pelota de fútbol de color rosado, que flotaban sobre las vigas y hacían un movimiento como que estuvieran jugando entre ellas. Yo la verdad me quedé perplejo porque tantos años hablando sobre el tema y me digo, pero ¿cómo no me lo contaste antes? Y bueno, me acordé ahora, me dice. El tema de las esferas, yo he leído que se lo conoce como Fofiger, pero por ahí estaban asociados a volar alrededor de los aviones, así verlos a nivel de piso, es probable. Yo no lo vi, yo estaba en el lugar, no lo vi, pero mi papá me cuenta que al momento que desapareció el objeto, enfrente donde él estaba, había 5 o 6 esferas, no recuerdo bien el número, y de ese un color rosado luminiscente, ¿no? Y nada más, no sé cómo desaparecieron, si se fueron, si se apagaron. Y bueno, ahí termina, digamos, lo que es la recopilación de información de tantos años de hablarlo. Casi 50 años después me da este dato extra que, bueno, es de alta extrañeza porque yo no lo percibí yo eso. No lo percibí, entonces, bueno, lo quiero aportar como dato. Aquí en el verano de 1967, a finales de febrero,
cerca de la medianoche, mi familia y yo vinimos a visitar a Nuncio Millones, jefe de la estación de Presidente Derqui. Y minutos después de nuestra llegada, ocurrió un evento en donde apareció un objeto volador volando sobre las vías y pasó muy, muy cerquita mío. Duró segundos la visión, pero fue muy clara y muy contundente. Era un ovni de forma romboidal, con luces y de aparentemente estructura metálica y de color negro. Y fue, bueno, era una noche de verano, de mucho calor, una noche oscura llena de un gran manto estrellado, y justamente de esa inmensidad, de esa oscuridad, emergió este artefacto que lo vimos durante segundos y al día de hoy, digamos, sigue estando fresco en mi memoria como si fuera esa noche de verano de 1967. Vos me contabas, Ricardo, que el andén original es otro. Ese sí. Quiero marcarlo porque es fundamental entender eso, ¿no? Es el que está en amarillo. Ese es la altura original del andén. La altura del andén actual es el que vemos arriba. Sí. Pero el andén original es el que está ahí abajo. El que está ahí abajo. Acá lo podemos marcar también, mira, sí. Acá se ve. Este es el andén original. Que era sobre el que vos estuviste parado, sí, en aquel momento. Yo estaba parado al bordecito. O sea que estamos prácticamente a una distancia mínima de las vías. Sí, 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 sí. Tal cual. Ya te digo, si estiraba el brazo lo tocaba. ¿A qué distancia podemos más o menos estimar el paso del ovnito desde donde vos estabas parado? Y más o menos hasta acá, sobre la vía, sobre la misma vía. Entonces yo lo veo, cuando estamos cerca lo veo de la parte de arriba y veo que es una parte hexagonal, y va rotando, en el sentido del avance. ¿A qué distancia de la vía? ¿Centímetros? Estaría, no sé, medio metro, 80 centímetros, no más. ¿Y de tu posición, más o menos? Yo si extendía el brazo lo tocaba. Y a esta altura más o menos pasó, bien de arriba. ¿Vos lo ves hacia abajo? Lo veo hacia abajo, sí, veo hacia abajo, veo la forma hexagonal y las seis caras que parten desde la base o del techo del ovnito. ¿Podemos ver el lugar exacto donde vos estuviste? Vamos a intentar hacer una... Sí, desde sí, acá, sí. ¿Cuál sería el lugar, Ricardo, tomando...? ¿Dónde está el techo de dos aguas? Sí. Esa es el viejo casco de la estación de Ferrocarril. En ese momento ahí se estaba... Que estamos en la estación Derqui. Presidente Derqui. Y ahí estaba la oficina del jefe de estación, Denuncio, estaba donde, digamos, comienza la estructura. Ahí estaban parados Nuncio, mi papá, mi mamá y la negra, la esposa de Nuncio. Yo estaba unos 20 metros más allá, más adelante. ¿Dónde podríamos estimar, mirando la estación, como un parámetro para entender dónde está la garita, más o menos? No, mucho más para acá, mucho más para acá. Donde se ve el acceso, como se corta la... Exactamente, sí, estoy viendo. La baranda, ahí estaba parado yo, lo único que el andén era más bajo. ¿Sí? Inicialmente vos ves el hornito hacia este lado, donde estamos nosotros ahora. Sí, venía circulando desde el lado de Pilar hacia el lado de José Cepá. Digamos, en sentido contrario al movimiento de los trenes. Viene por aquel andén, por el andén justamente... Es camino a Pilar. Camino a Pilar. ¿Dónde estimás que lo ves originalmente vos desde tu posición? ¿Lo ves? Sobre el frente de la oficina del jefe de estación. ¿Lo ves cuando ya lo tenés encima, prácticamente? Sí, fue fracciones de segundo. Y ya te digo, lo que recuerdo era esa noche de febrero, días después de mi cumpleaños, ya sería pasada medianoche. Y bueno, la oscuridad total, porque esto era campo para este lado acá enfrente. El casco viejo del pueblo estaba aquel lado y había una o dos luces artificiales de la estación. Eran postes de luz, pero que estaban muy, muy lejos unos del otro. Entonces yo estaba parado en ese punto y unos 30, 40 metros más hacia atrás estaba mi primo con Michi jugando, mi vecina jugando con una carretilla que era para transportar los bultos, las valijas. Y bueno, yo estaba en ese punto ahí y fue cuando apareció, emergió de la nada. Primero se le veía como un halo luminoso y ahí es donde pude apreciar toda la forma. Y en segundo ya estaba sobre mi posición. ¿El halo luminoso, Ricardo, digamos, era muy expansivo, era o estaba muy pegado al cuerpo? No, tenía
como que yo, como medio metro cada lado, ¿no? ¿Tenía una particularidad ese halo? Y era como de color amarillo, pero contrastaba claramente con el fondo nocturno, ¿no? Porque digamos, al haber poca iluminación artificial, tenía esa característica. Lo que sí puedo apreciar cuando lo tengo sobre mi posición, veía que rotaba, giraba y tenía lucecitas semiesféricas que emergían, digamos, del plano del objeto, que las luces titilaban y eran de distintos colores. Eran verde, roja, azul, amarilla, y estaban distribuidas por todas las caras del objeto. Es decir, donde aprecio la verdadera forma es cuando lo veo por primera vez. Y luego, digamos, ya lo tengo sobre mi posición y lo veo desde arriba y veo claramente la forma hexagonal. Lo que primero me dio a mí la idea era como una especie de farol de esos tipos de hierro forjado. Claro. Como imagen volumétrica. Ahora, cuando yo giré, giré así a gritarle a mis padres, ¿vieron eso? Cuando volví a girar ya no estaba más. ¿Ya? ¿Cuánto dura la observación, Ricardo? Segundos. La característica es que esos segundos es como que es tal el shock, la impresión que te genera, que uno puede grabar, por ejemplo, el movimiento, la rotación, el sonido que tenía, un sonido similar a un transformador eléctrico o como si hubiera muchas abejas en un colmenar, donde hay muchas colmenas, era un tipo de zumbido a esa característica. ¿Lo escuchás, digamos, con un efecto Doppler, el sonido? Decir, no, lo escucho en el momento que está. En el momento que lo está pasando en mayor aproximación. Sí. Y bueno, justamente, cuando giro para decir, ¿vieron eso? Ya no estaba ni el sonido ni el objeto. Mi primo y Michi no vieron nada. Y sí, mis papás, Lucio y la negra también vieron el objeto, lo alcanzaron a ver. Lo fantástico de todo esto, que hubo una aparición asociada, que es que sobre este lado de las vías, o sea, enfrente del andén. Vamos a intentar entender, Ricardo, esta parte. Señala vos la posición original tuya. Sí, yo estaba ahí más o menos, hasta el señor, unos 20 metros más atrás. Voy a hacer un plano para que se entienda. Unos 20 metros más atrás, justamente hay un hueco, que vos decís, ahí es donde estabas vos. Sí, solo que a la altura del andén anterior. A la altura del andén, ahí vemos el andén, el andén actual, y abajo el andén original. Que era justamente lo que acabamos de ver acá de este lado, hicimos la comparación, donde vos estabas parado. Sí. Mi papá me cuenta, casi 45 años después, que él lo que vio enfrente, sobre estas vías, una serie de esferas de color rosado, que flotaban entre las vías y se movían como si estuvieran jugando. O sea, lo extraño de todo esto es que en todos esos años, casi todos los años, recordábamos el evento y nunca recordó ese evento anómalo también asociado al paso del ovnito. Fue muy muy impresionante para mí que después de tantos años emergiera de su conciencia ese recuerdo, ¿no? Porque yo no las vi, las esferas. La estimación, digamos, de esas esferas, de acuerdo al relato de tu papá, ¿dónde pensás que él las vio? ¿En qué parte o en qué sector? Sobre las vías que van camino a José Cepaz, sobre esta vía, y estaba justo enfrente de ellos, de la estación del jefe, enfrente de ellos estaban estas esferas moviéndose. ¿No pudo estimar una cantidad o...? Sí, 6, 7, y del tamaño como de una pelota de fútbol. ¿Él pudo ver alguna evolución con eso o no? No, porque digamos, vio ese movimiento, no me explicó si después se apagaron, se fueron, o qué tiempo lo registró, digamos, ¿no? Claro. Por otro lado, yo, digamos, salvo de que, digamos, después de ese evento no recuerdo ni siquiera cómo llegamos a casa. No tengo más recuerdos de cómo volvimos y todo. Obviamente habíamos venido en auto, que lo manejaba mi papá y todo. Pero lo último que recuerdo de ese día fue el ovnito desapareciendo y nada más. ¿El ovnito desaparece, Ricardo, para entender, antes de que la estación termine o pasada la estación? No, mucho antes, porque por la velocidad relativa pudo haber avanzado, no sé, 20 metros más y ya no estaba. Este es el andén que el,
sentido José C. Paz Pilar. Yo estaba parado acá esa noche, vine al borde del andén y el objeto viene desde el lado de Pilar. Lo observo por primera vez más o menos a la altura donde estaba la oficina del jefe de estación. Ahí lo veo con un halo alrededor, tenía forma romboidal. Ya luego la próxima aproximación lo tengo en mi posición. Lo veo desde arriba, era de forma hexagonal, rotaba y generaba un intenso zumbido, ruido como eléctrico, como un colmenar de abejas. Pasa el objeto, alerto a mis mayores y cuando me doy vuelta ya no estaba más. Ni el objeto, tampoco el sonido. Alcanzaron a verlo, así que bueno, hubo más testigos. Eso fue nuevamente la noche de finales de febrero de 1967. Y bueno, era noche cerrada. Una noche cerrada con el manto de estrellas. Una noche impresionante. Paradójicamente era una noche como para ver un espectáculo de ese tipo, ¿no? Qué bueno, que me ha dejado impresionado tanto tiempo. ¿Qué sentís hoy, tantos años después, estar exactamente en el mismo lugar donde se produjo un evento de esas características, ¿no? Privilegiado porque, por lo que sé, no se ha vuelto a repetir en la zona, o yo nunca volví a verlo nuevamente, dicho objeto, ¿no? Sí, 19 años después, encontré información que de gente que lo vio en Huinca Renancó, sur de la provincia de Córdoba, y ahí hubieron 4 testigos y lo vieron, era muy similar, no puedo decir que era el mismo objeto, pero lo vieron 3 adolescentes y un bombero del pueblo, más una señora que era justamente la mamá de Héctor Antonio Pico, el investigador, y que lo vio pasar por el fondo de su casa, digamos. Ahí lo que vieron es que el objeto emanaba un chorro, como si fuera un escape de gas, de la parte de abajo, y tenían luces, pero un tanto distintas a las que yo observé. Mi observación fue más cercana, digamos. Es como que, podría decir que ese halo cuando pasó me iluminó a mí, ¿no? Me abarcó dentro de su área de influencia. Lo que sí me comenta mi papá, que en el andén de enfrente, sobre las vías, aparecen unas esferas rosadas que se movían flotando sobre las vías, iluminaban un poco el suelo, y simplemente lo que describió era que parecía como que estuvieran jugando. Esa era la sensación. ¿Es coincidente, digamos, el área donde tu padre ve esas esferas de luz que se mueven con el lugar donde vos detectás el ovnito originalmente, más o menos? Sí, más o menos, sí, tal cual. ¿Ellos ven en paralelo el ovnito también? Ven el ovnito, pero lo ven cuando yo los alerto, o sea, cuando ya estaba sobre mi posición, cuando estaba yéndose. O sea, que es como que pasa cerca de ellos y no advierten la presencia. No lo advierten. Pero sí toman noción de otro fenómeno que vos no. Yo no, y lo vio aparentemente mi papá, y por 47 años no me comentó nada. Claro. Eso que todos los años recordábamos, varias veces el fenómeno, tratando de desmenuzarlo, de comprender qué es lo que era, porque si bien era un objeto volador, no tenía alas, no tenía hélice, no, digamos, para los conocimientos nuestros de esa época, no teníamos idea de cómo se movía eso. ¿Qué aspectos podés remarcar del paso del ovnito en el mayor momento de proximidad de vos? Y yo estaba acá y lo que lo veo es más o menos como de esta distancia a esta distancia, rotando. Rotaba sobre sí mismo y se veían las caras que salían y digamos con las semiesferitas lumínicas, ¿viste? Y bueno, lo más característico es que era de un color negro mate, parecía chapa. Esa es la sensación que da a la percepción. Y es zumbido. Ahora, cuando yo me giro para avisar del evento, primero en eso, digo, cuando giro nuevamente ya no estaba. Ya había oscuridad de nuevo, total. ¿La velocidad de paso, Ricardo, cómo sería, más o menos? Más o menos. ¿Desde el momento que lo advertís? Duró segundos el evento. No sé, 2-3 segundos, porque bastante rápido, digo. A pesar de todo, pude notar en ese pequeño tramo que rotó varias veces sobre su propio eje, ¿no? ¿Se desvanece, digamos, a tu visión en esa, te das vuelta, avisás y volvés a mirar? ¿Dónde pensás que pierde visión absoluta el ovni? Yo, digamos, la última vez que lo vi estaba acá, en esta posición. Giré, cuando giro ya no había más nada. Ya era un momento como, fue como,
como un flash, digamos, ¿no? fue muy corto, pero quedó profundamente grabado en la memoria ese evento. Fueron segundos nada más. ¿Pensás que el objeto de Wincker Renacot tiene parámetros de correlación, sí, con lo que vos viste? Sí, sí, sí. ¿Dónde encontrás esa correlación, esa identidad? En la morfología, en las luces, que si bien no eran las mismas, la característica de desplazamiento, que también rotaba. Yo no pude ver el chorro de gases de escape porque lo vi de arriba del objeto. Primero lo vi de cuerpo completo, pero no alcancé a apreciar un chorro de... O sea, como el impulso de un motor cohete, ponele, no sé, una cosa así. La observación inicial hacía referencia de que tenía cierta altitud diferente de la que observo cuando está pasando a tu lado. Sí, porque cuando lo veo estaba como a la altura de lo que era, digamos, donde estaban parados mis padres y Nucio. Vamos a hacer un ejemplo descriptivo para que se vea. Cuando vos lo ves, ¿a qué altura lo ves más o menos? A esta altura. Pero hacia allá atrás. Unos 20, 30 metros más para atrás. Bien. Eso avanzó y cuando llegó estaba a esta altura. Teniendo en cuenta el otro andén, el que está más abajo. El andén de abajo, sí, sí, sí. O sea que hay como una declinación. Hubo una declinación. El movimiento. Y yo pude observarlo desde arriba, digamos. La parte de arriba y hasta la mitad del objeto. Además del sonido, ¿sentiste algún tipo de calor o algo asociado al cuerpo? No. Físicamente nada. No. Solamente percibiste un sonido y la visión, por supuesto, de lo que sí, estás viendo, sí, ¿no? Todo muy. Colorido, hasta parecía como un carrusel, digamos, con muchas luces, ¿no? Porque, pero obviamente desplazándose, ¿no? En términos de comparación de tamaño, tomando a vos como persona, ¿cuál es el tamaño del ovnito? Y sería como del piso más o menos hasta acá, hasta la altura del ombligo. Tenía más o menos, esta sería la parte de arriba, al centro se agrandaba y digamos, trazando un eje longitudinal, era simétrico a ambos lados, ¿no? Era simétrico multidimensión, digamos. Esa era la característica principal, o sea, eso me quedó bien, bien marcado eso. Aspectos, digamos, que te hayan marcado los otros testigos, digamos, en la charla posterior, ¿o una charla posterior? Muchísimas, muchísimas. En el momento, esa charla post-evento, ¿qué pasó? No recuerdo nada. En el post-evento, el mismo día, no recuerdo nada. Lo último que recuerdo... veo hacia donde estaban mis padres, giro y ya no estaba más el objeto, y después de ahí no recuerdo más nada. No sé cómo llegamos a casa esa noche, no tuvimos conversación, nada. ¿Esa parte de la historia te esboza algún tipo de pensamiento hoy en día sobre algún tipo de situación extraña también, o no? No, o sea, fue algo conmocionante en el momento, porque vos estás acá parado, imagínate. Todo eso era campo, el ruido de los grillos. Hoy en día se ve la estación, allá hay construcciones, pero en ese momento era todo campo. Todo eso era campo, una noche oscura, cerrada. La estación tiene la misma disposición que en aquel momento, las vías del todo igual, sí, no cambió nada, salvo que se remodeló, por supuesto, remodeló. Pero digo, no había la gente que hay hoy. No estábamos solos. Estábamos solos porque era 1967, tipo pasada la medianoche. ¿Había trenes, digamos, circulando en ese horario todavía? No, o sea, circulaban hasta la 1 de la mañana y después arrancaban de nuevo a las 4. Pero yo no recuerdo que esa noche hayamos visto trenes en ese claro, momento. Claro, exacto. Hoy día inclusive andan cada media hora el ramal a Tigre. ¿Este señor Nuncio qué rol cumplía acá en la estación? Jefe de estación. Jefe de estación. Y vecino nuestro colindante en el... ¿Trabajó siempre en el ferrocarril? Sí, 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 se jubiló acá. ¿Supiste luego de algún otro evento asociado a esta estación posterior que él pudiera contarte o que él haya presenciado o visto? No, nunca comentó nada respecto a fenómenos sobre las vías en el tren. ¿Y fenómenos, digamos, que él haya advertido en su vida fuera sí, de esto? Sí, estando en las noches de verano, que nos sentábamos afuera, en aquel tiempo uno se podía sentar en la vereda y pasar horas, evadiendo el calor de las casas, y a la noche veíamos... Hacia el oeste veíamos una estrella muy baja de altitud, 10, 15 grados, de color fijo, así que, o sea, no titilaba, así pensábamos que era un planeta, y de pronto, después de un rato de hablar, comenzó a ascender verticalmente hasta que se perdió. Obviamente había estado la conversación sobre el ovnito, y bueno, tuvimos nuevamente todos los dos grupos familiares en presencia de alguna situación no común. Ellos, cuando observan el ovnito a tu marcación, ¿no?, que vos les haces,
¿Alguno de ellos pudo ver el momento en el que el ovnito pierde visibilidad o qué hizo eso que vos no pudiste ver y ellos sí? No, porque digamos no los impactó tan profundamente como a mí. O sea, recuerdan que algo pasó, que era luminoso y que obviamente iba volando, ¿no? ¿Alguien de ellos te hizo referencia sobre algún detalle que vos no viste en el momento en el que pasó por al lado tuyo? ¿Alguna diferencia perceptual? No. El que aporta los datos o la creación de la escena, y los datos de más detalles soy yo. Sí, está claro, aparte por el nivel de proximidad que tuviste, cuando uno viene acá y lo ve en vivo, sí, y vemos el andén original, dónde estaba, sí, en la proximidad a las vías que hay, ahí está, ese es el andén original y ese es el andén original. O sea, estabas prácticamente al lado de la vía. Sí. Y lo tenés, estirabas y estirás la mano, prácticamente lo tocás. Sí, lo tocaba. Es fascinante. Eso, y poder estar acá con vos, Ricardo, reconstruyendo esto, acá, que se entienda que estamos en la estación del presidente Derqui. ¿Dónde está el presidente Derqui ubicado, como para que la gente entienda? Está entre Pilar y José Cepaz, en el ramal de la línea de ferrocarril San Martín que viene desde Retiro. Vos decías que para vos es algo físico, real. Es un objeto físico, metálico, con algún tipo de energía eléctrica, o sea, por las luces, el halo, la luminosidad, la vibración que hacía, que era como de un transformador eléctrico cuando estaba trabajando muy fuerte, un zumbido era, y siempre me quedó la intriga de cómo eso se movía, ¿no? De cómo se desplazaba, aparte lo hacía de una forma muy grácil, digamos, ¿no? O sea, iba en este sentido, en forma rectilínea, rotaba sobre sí mismo. Con el tiempo traté de investigar a ver qué tipo, si era, podría haber algo de construcción humana de ese tipo, que para nosotros era algo no propio de la cultura nuestra, ¿no? Sino un fenómeno anómalo. Y probablemente, digamos, cuando obtuve información del ovnito Wenka Renancó, 19 años después fue esto, los testigos dijeron ver en la parte de abajo del rombo como un chorro de escape de gases, ¿sí? Y el ovnito también rotaba. Hoy podría decir que podría ser un dron, ¿sí? Porque digamos, he visto información por internet donde los americanos desarrollaron una especie de silla voladora con una turbina y con un empuje vectorial, o sea, podían gobernar, dirigir el chorro y mantener estabilidad y avance, ¿no? Y obviamente no había ninguna persona adentro por el tamaño que tenía el objeto. Bueno, son cosas, siempre me interesó, digamos, saber la mecánica de cómo eso se desplazaba, qué tipo de energía usaba. Probablemente el evento, digamos, me llevó a especializarme en este tipo de preguntas o de cuestiones y de investigar, porque me interesa mucho la parte técnica de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿se podría reconstruir el objeto y que haga las mismas cosas? Por ahí hoy sí, no sé si en el año 67 existía esa tecnología, probablemente sí. Digamos, ahora, ¿qué objeto, qué función cumplían? Digamos, no lo sé. La cuestión que nosotros estuvimos presenciando su paso. Esa luminosidad original que viste, acompañando al ovnito en su movimiento, ¿no la percibís al paso cuando está pasando al lado tuyo? No, porque por un lado se enfoca la atención. Claro. Por otro lado, pareciera que el tiempo se ralentizaba, porque si bien se movía rápido, yo ese fragmento de metros que alcanzo a verlo, y noto la parte de arriba, sus caras iluminadas con las pequeñas esferitas que titilaban a distinto momento, emitían luz sobre el plano de la superficie, por eso me di clara cuenta de que tenía un color negro mate. Para mí era una especie de metal, pero el halo ya ahí no lo pude percibir. Seguramente estaba, y yo estaba envuelto dentro del halo, porque si eso lo acompañaba en su momento, lo que años después, digamos, a partir de tu consulta, por primera vez hice un gráfico, un diagrama, y me doy cuenta que el ovnito venía primero a cierta altura, y cuando estaba frente a mi posición bajó, o sea que hizo como este movimiento. Pero eso, digamos, en el momento no me di cuenta.
días posteriores a la experiencia, ¿hubo algún hecho inusual que pudieras recordar? ¿Algo asociado al evento? ¿Algo que de algún modo hoy en día digas, días después pasó tal cosa, algo, o alguna de las personas que fue testigo, algo que a lo mejor no sea igualmente de visual de extraño, pero algún evento puntual que llamó la atención a nivel familiar o algo? No. La verdad que no, ya te digo, no me acuerdo ni cómo nos fuimos. El último que tengo grabado es la visión del objeto. Sí, todo el proceso, cómo llegamos, vinimos en el 2500, el 241 a mi papá, de 7 asientos. En ese momento lo usaba como de remis. El camino hacia acá era la ruta 234, estaba en construcción. Y bueno, el cielo estrellado, el manto de estrellas, la oscuridad reinante alrededor, esa brisa típica de verano caluroso que uno lo disfruta estando al aire libre. Y bueno, vinimos a visitar a nuestro vecino, Anuncio, pero todos esos eventos previos no recuerdo cuando volvimos a casa, que de hecho volvimos. Y sí, después todos los años comentábamos esta historia y prácticamente ninguno modificó lo que había visto, o sea, en su relato, salvo mi papá, que no nombró las esferas esas rosadas. ¿Qué decían ellos del ovnito en lo que vos recordás? ¿Qué decían ellos, los grandes? Que era algo raro, no era cotidiano verlo pasar, un objeto de ese tipo, ¿no? O sea, lo vimos esa única vez. ¿Lo llevaron a un terreno de orden, o entre comillas, extraterrestre, tipo ovni, o lo llevaron a algo de otra índole? No, podría haber sido, digamos, algo relacionado en aquel tiempo con los platillos voladores, porque era lo que estaba en boga en ese momento, ¿no? O sea, los testigos coinciden en eso, todos. Sí. Eso es cierto. Lo que a mí me conmocionó profundamente, el relato de mi papá, que fue un 24 de diciembre del 2010, el mismo día que a la mañana vimos el primer ovni variable, y a la noche charlando, así antes de la cena de Nochebuena, volvió a salir, a emerger el recuerdo del paso del ovnito, de acá del presidente Derqui, y me comenta de las esferas, de un evento anómalo asociado, digamos, porque es en el mismo instante que aparecen estas esferas de color rosado que iluminaban el suelo y se movían entre ellas, 6-7 esferas. Y bueno, eso fue lo que me contó esa noche buena del 24 de diciembre del 2010. Y bueno, 2 meses después fallece, el 21 de febrero del 2011. Es muy significativo que él haga este relato. A tan corto tiempo de una situación. Sí, aparte, ¿no? Se desató muy rápido. Su enfermedad no estaba enfermo, no. Bueno, fue conmocionante, ¿no? Porque casualmente también fallece el mismo día que yo nací. El mismo día, 21 de febrero. Y bueno, soy hoy por hoy el último testigo vivo del evento, ¿no? Michi vive, y mi primo Kiko también, pero ellos no vieron absolutamente nada, no recuerdan nada. Así que bueno, es todo lo que puedo expresar, digamos, sobre el tema. No tendría mayores detalles que aportar. Muchísimas gracias, Ricardo, es un placer haber compartido esta investigación. Decimos en dos partes y acá estamos en vivo en la estación, con el tren llegando. Del mismo modo en aquel momento, en que aquel momento llegó aquel ovnito a este lugar, ¿no? Sí, tal cual. En esa dirección que estamos viendo, en la que va el tren. Creo que es un elemento significativo, muy singular, es algo que vale la pena documentarlo con toda esta profundidad. Intentando hacer luego algunas reconstrucciones en 3D de lo que vos viste, como para que la gente pueda entender exactamente lo que viste, gracias al enorme aporte que diste vos en dibujos precisos y toda la descripción que fuiste aportando, que es, aclaro para la gente que no te conoce, que vos me lo has ido contando a través del tiempo, incluso sin conocerlos, a través de un mail por una persona en común,
y el relato no varía en lo absoluto, no tiene ningún tipo de distorsión a lo largo del tiempo que te conozco. Y eso es muy significativo para todo investigador, porque habla muy bien de vos en un montón de aspectos desde lo que es lo investigativo. Sé que los investigadores que vean este caso van a entender a qué me refiero. Sé que habrá miles de preguntas que otros harían y que no están acá para hacerlas, pero bueno, dejamos abierto justamente en el video esa posibilidad para que también la gente pueda contactarte y hacerte las preguntas. Sí, con todo gusto. Que quieran. Con todo gusto. ¿Algo que quieras decir como para cerrar, algún pensamiento que sientas importante decir en vinculación a este bueno, caso? Creo quiero dejarte este espacio para que lo hagas. Digamos, siempre tuvo la sensación del reencuentro, de volver a verlo, el objeto, ¿no? No se ha dado hasta el momento. Sí vimos cantidades de cosas anómalas, entre comillas, en el aire, de noche, más lejos, más cerca. Y bueno, estamos rodeados por un gran misterio que a veces a través de estas apariciones tratan de tocar nuestra conciencia y decir, bueno, estamos acá, pónganse atentos. Bueno, a veces te lleva a una introspección todo eso, ¿cierto? Pero bueno, es una fenomenología que no está, digamos, reconocida, o sea, es más bien como que si uno habla de esto parecería medio loco o desvariado, pero a través de investigaciones como la que vos haces te vas a dar cuenta que el fenómeno es mucho más multitudinario y que de alguna forma no nos comunicamos entre todos y lo reservamos para el ámbito propio. Y bueno, sería interesante que lo empecemos a volcar porque es como que va a aportar una pista a una ampliación de conciencia, sobre todo a comprender mejor el sentido de la vida. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Cristian.